Los tuetués, pues eso existe. El tuetué dicen que son los brujos que hay, los brujos se cortan la cabeza y salen a volar en la noche. A mí me han gritado muchos tuetués, pero no, nunca los he visto, no, nadie los ha visto. A ellos pasan casi todas las noches, gritan por ahí. Bueno, muchos dicen que son personas, que vuelan. Esa de con la chonchona. Y dicen que a los brujos hay que volverles el cuerpo, lo dejan boca abajo, se lo ponen boca arriba, después no pueden llegar ahí a pegarse la cabeza, que según la gente decía. Pero yo lo sentía que existían y decían tué, 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 y avanzaban, no se quedaban parados ahí, tué, 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 seguían. Ya lo sabía igual, a lo sabía igual, todo el tiempo igual. Y cuando pasan hay que decirle, pasa pájaro veloz que Jesucristo pasó primero que vos. Y ahí pasa el chon chon. No le hace daño a nadie. Sí, eso sí que pasan por aquí, no mal tiempo, en la noche. Hay que dejarlos calladitos, que es malo contestarles. No, eso los tengo. Yo los tuve que correr de aquí. Sí, pero aquí pasaban por así. Pasaban todo el tiempo. Entonces a mí me dijeron, una persona me ha dicho que a lo mejor mi papá fue. Era hacer una cruz de Salomón. Entonces yo hice una cruz de Salomón y la puse ahí en la puerta, al ladito adentro. Y sabe que no pasaron nunca más. Ustedes ponen una cabeza de vacuno arriba de la casa, no pasan más porque tienen que contra o caballo. Siempre que el caballo tenga nombre, cuando griten chon chon le dice usted el nombre del caballo, porque tiene una yegua muy buena, se llama Paulina. Y cuando gritan chon chones, ya Paulina muerden. Así que no pasan. Como dice Marta hoy, Marta mañana y todas las semanas. No hay que decir así porque no le escuchan los brujos, escuchan pues. Se están conversando aquí, pueden escuchar por allá por la Villa del Huevo. Una persona que decían que era de esos mismos, a mí me dijo, mire señora Alicia, cuando usted sienta gritar a esos pajaritos, nunca le dé la espalda, me dijo, vuélvase inmediatamente, porque de frente no le pueden hacer nada. De la espalda sí, nunca le dé la espalda. Y yo, toda la gente decía que ese hombre era de los mismos, pero con nosotros nunca fue malo, todo el tiempo en la casa se lo atendía, él llegaba, pero nunca nos hizo daño a nosotros. Yo lo único que supe tirar sal, tirarle sal al juego, y ahí caen arriba al techo revoleteando, y no se pueden parar, y ahí tiene que darle una oración a usted San Pedro que lo pare, darle una oración a él para que no queme ahí, po. Si aleteen ahí, po. Y entonces uno tiene que darle una oración y hacer una oración que no sé cómo se llama, de San Pedro empieza todo. Y ahí se levanta y sale volando, pero sale medio achuchado. Y en ese tiempo, con un santo que es San Benito, botaban un chon chon. Entonces le dijo, atájamelo San Benito, le dijo, por el santo. Y cae encima de él un pájaro que aleteaba y no lo veían. En la noche todos tapados. Y se levantaron a ver, los demás todos quedaron en pie viendo. El revoleteo no pasó, se tuvieron que levantar todo y el pájaro no lo vieron. Porque eso se botan y después hay que levantarlo. Hay una oración para levantar el chon chon, pero ellos no supieron que era el chon chon. Y al otro día lo que había, después que pasó, era un hígado de chancho. Bueno, si usted a un totuelo va pasando, tiene que decirle, pasa tu camino. Y si le oferta a usted, vuelve mañana, te tengo algo, eso sí que dicen que es vírico, vuelve. Una señora, al escuchar su grito, lo invita al día siguiente a tomar desayuno con ella. Una señora que le dijo que pasó el tutué y ella le ofertó que iría a tomar mate. Y al otro día llegó a tomar mate. Le dijeron, amigo, bueno, mañana lo esperamos a tomar leche. Y al otro día apareció. Pero eso lo vi, es verídico porque yo lo vi. Una le ofreció harina tostada, y la otra le ofreció mote, y la otra le ofreció una tortilla. Ahí las niñas tocaban la guitarra, y una vez iba una chonchona gritando, vení mañana, le dijeron, para cantarte una canción. Llegó los otros días, estuvo todo el día ahí. Canten, pues, chiquilla. Estamos lavando, pues, señora. Decíamos, de aquí le vamos a tocar la guitarra. Nosotros venimos por lo que nos ofreció anoche. Y así que ahí, entonces, la mamá las puso a hacer lo que le habían ofrecido, porque lo devolvieron, le entregaron a la señora que venía a buscarlo. Entonces, ella le dijo, mire, nunca tengan la costumbre ustedes, que le dijo, de ofertar nada, porque nosotros venimos de muy lejos, muchas andamos en reuniones, que le dijo, y los perturban y no pudimos llegar a la casa. Y después yo tuve la curiosidad de verle por cuál lado se había ido, y este caballero se desapareció, se hizo humo. No lo vi en los cruces, ninguno de los cruces había al tiro, yo con una hija mía a verlo y no estaba. Que anoche lo estábamos acordando de eso, porque ella dice que había escuchado un tutué.